Hola, es viernes. Ha llegado el momento de transportarnos a la magia de la música. Relájate, sueña, imagina, vive. Esto es IDJ Electro. Viaja con la experiencia de un DJ diferente en cada transmisión. Recuerda, no music, no life. Iniciamos. Listos, buenas tardes, ¿cómo están? Caray, la verdad es que hoy se nos hizo un poquito más tarde, pero ya estamos aquí conectados con todos ustedes, aquí en Friday Night by DJ Electro, y hoy contamos con la presencia de una chica súper guapa, espectacular, pero sobre todo profesional. Se las voy a presentar, DJ Licea. Fuerte el aplauso para los que ya estamos aquí, caray. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por este recibimiento y gracias por la invitación, sobre todo. Qué buena onda, la neta es que te agradecemos mucho que te hayas dado ese tiempo. Ya queríamos tenerte por acá y la verdad es que estamos contentísimos. Sabemos que nos vas a presentar algo extraordinario que seguramente todos los que nos están viendo, pues seguro lo van a disfrutar. Claro que sí, de hecho quería empezar con un poco de música más ruda, pero viendo el acontecimiento de mi retraso, algo más tranqui para relajarme un poco. ¿Sí, de plano? Sí. ¿Estás hecho, así sí, como un poquito estresada? Algo así. ¿Desde dónde vienes? Cuéntanos. Del otro lado de la ciudad, de Ecatepec. Ah, venga, ¿no? La neta es que sí está colgadísimo. Y trató de llegar a tiempo, fue poquito, la verdad es que ya estábamos ansiosos aquí y estábamos preocupados. Ya estábamos viendo así como que otras opciones, ya íbamos a poner a mezclar a todo mundo, definitivamente. Pues hubiera estado padre un versus entre todos los que están aquí. De hecho, hay varios DJs aquí. Yo creo que más tarde podremos hacer algo por el estilo. ¿Te gustaría interactuar de ese tipo, de ese modo? Si traen viniles, pues claro que sí, estaría padre. Ah, perfecto, fíjate, la verdad es que sí contamos con muy buenos DJs, buenas personas, cuates de aquí, y la neta es que podemos hacerlo, vamos a variarle, claro, vamos a echar qué onda en lo que nos preparamos, pero bueno, la verdad es que el día de hoy tengo que hacerte unas preguntitas, porque casi es de ley, y claro, después nos vamos con lo mejor de la música, ¿qué te parece? Me late. Bueno, para empezar me gustaría que me dijeras tu nombre completo. Lizeth González García. Perfecto. Fíjate, Lizeth, está muy bien, ¿no? González García, como que ya ahí como que bajó, ¿no? Clásico apellido mexicano, pero ¿sí? Orgullosa de ser mexicana. Claro, por supuesto, y sobre todo estamos en un mes que como que nos recuerda a todos esa sí, onda, claro, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo es tu día a día, Liz? Atareada un poco, ¿por qué no decirlo? Muchas labores y con claro, mucho trabajo, pues, bueno, por los tiempos no tanto, pero pues ya. Fue como unas vacaciones para mí. ¿Cómo pasaste todo este tiempo realmente de la pandemia? Mi vida normal, ¿eh? Sí, definitivamente. Nada más cambió que no salía eventos de trabajo, porque claro, eventos familiares, claro que había. Sí, claro. Sí. La verdad es que no te quiero preguntar muchísimas cosas, de dónde salió Licea, porque la verdad es que todo el mundo te pregunta lo mismo. A mí también me aburre, o sea, vamos a tratar de hacerlo completamente diferente. Y bueno, mi siguiente pregunta es, ¿cuál es tu género, vaya, con el que más te identificas? Ahorita nos vas a presentar uno. Funky House, fíjate, porque, bueno, yo pensaba Ted House, pero el funky está muy padre. Son clásicos, pero en house, ¿no? Entonces dije, bueno, algo de eso, algo tranqui, pero con fuerza, con sabor, ¿no? Sí, claro, ajá, claro, claro, eso me late. La verdad es que como que la gente te va etiquetando, no sé si te has dado cuenta, como que high. Sí, de hecho, fíjate que sí tenía preparado algo, pero dije, bueno, pues ya estuve en transmisiones anteriores claro, con high, Italo Disco, entonces dije, bueno, mejor electro, ¿no? Algo de electrónica, algo de funky, como te claro, decía, y hard, ¿por qué no? Fíjate que nosotros estábamos preparados para ambas cosas. Tenemos los reproductores, tenemos las tornamesas, pero qué buena onda, qué buena decisión tuviste de cambiarle un poco, porque la neta es que sí, ya escuchamos, en todos lados escuchamos high, entonces como que sí hay que variarle. Sí, ahorita con esta música pueden transportarse, pueden viajar, pueden hacer lo que quieran, acordarse de su novio, de su novia, etcétera, etcétera. Me parece perfecto. ¿Y qué prefieres? ¿Las tornamesas o los reproductores? Pues yo, fíjate que me encantan las tornamesas. Lástima que no tengo discos para de este género. Claro. Que me hubiera encantado, pero pues, digo, las dos opciones son geniales. Perfecto. Te voy a hacer una pregunta, la verdad es que sí quiero que me la respondas. Eres DJ, toda una profesional, la verdad. Muchas gracias, deja termino y ya después me dices eso. No. La verdad es que todos los que estamos aquí te hemos visto, te hemos escuchado. Algunas veces te hemos halagado, a lo mejor otras veces te hemos criticado. Claro. Obviamente críticas respecto a tu profesión, ¿no? Que es lo de DJ. Pero vaya,
¿Con qué combinas esta pasión? Porque es una pasión, empezaste hace un chorro de tiempo. Sí, fíjate que cuando estaba muy pequeñita, inicié este gusto por la música. Y sobre, más que nada, me gustaba bailar muchísimo. Ya posteriormente, pues, el gusto por mezclar música. Pues, te digo, eso yo creo que ya se nace, ¿no? Claro. Algunos se hacen, pero yo siento que mi teoría es que se nace. Si ya te gusta desde niña y yo creo que hay muchas personas que nada más lo hacen por figurar o, claro, porque a ver qué se siente o a ver si lo puedo hacer, etcétera. Pero yo creo que se nace. Sí, mira, originalmente nosotros te vimos, bueno, al menos de mi persona hablo, yo te vi bailando, traías un performance ahí. Sí, hace ya mucho tiempo. Algo pequeño, porque yo lo considero pequeño, ¿no? Sí. Pero fíjate que estuvo vigente varios años. Sí, claro. Y la verdad fue así como un reto, pero terminó siendo un trabajo y fue grato para mí. Es que estuvo chidísimo esa y parte, ¿no? De hecho, yo creo que si lo hubiera puesto empeño, ya tomar clases ya profesionales y todo, y quizá hubiera logrado más, pero es que no se pueden hacer muchas cosas. Claro. Porque o tocas o bailas. Exacto. Entonces, como que sí es muy complicado. Sí, sobre todo tú dices pequeño, pero a fin de cuentas es una producción. Exacto. Y esa producción pues se tiene que trabajar, así sea bien pequeñito, pues hay tiempos para ensayar, para tu vestuario, porque también todo eso implica, pues no nomás hacerlo, sino gastarlo. Entonces, está complicado, pero la verdad es que nos gusta. Nos gustó que hayas decidido mejor el ser DJ. Sí, la neta, sí. Y bueno, pues el día de hoy yo te invito a que pases aquí a los reproductores. Muchas gracias. Que te hacemos sentir aquí en casa. La verdad es que queremos que estés tranquila, relajada y que nos presentes lo mejor de ti. Va. ¿Te late? Me late. Ok, entonces yo te dejo en lo que por aquí hago unos anuncios, porque obviamente tenemos patrocinadores y no los mencioné por la prisa y demás, pero bueno, en lo que se prepara Licea DJ, por supuesto quiero saludar a mis amigos de Guacamoles, allá en Fort Wayne, Indiana, la verdad es que muchas gracias por su apoyo, quiero saludar a mi amigo Albert Mix, también de Fresno, California, también gracias por tu apoyo, amigo, por supuesto, si quieres tener una fiesta, boda, 15 años, bautizo, pues Salón La Cascada y DJ Electro tienen para ti pues muchas sorpresas, descuentos y la verdad es que puedes ahí ir al saloncito y agendar tu cita y por supuesto pues vamos a ver qué onda. Sobre todo pues ahí con mi amigo Gabriel Velasco por inbox también se pueden poner en contacto para que pues obviamente les organicen algo chido. Vamos a dejarlos en las manos mágicas hoy en Esencia Licea DJ. Hoy saludando a mi carnal, Guaritas Babayo, venga. Hoy aquí en el estudio. Electro. We'll be right back.
ahí está para Yair Torres, Helicóptero y sus anticongelantes. Para Ed One, ya presente aquí en el estudio, bienvenido Miguel Espinosa. Hoy en esencia, Licea DJ. Ahí está para Jorge Tech. Para Kisa González. Ahí está, saludos para Licea de parte de Jorgito Mix. Movimiento, escucha. Saludos, Tito Reyes, para Tatú, Shelly. Saludos, Joshua. Por supuesto, quiero saludar a mi amigo Alexander Mix, mi buen amigo Edgar Polanco. Bienvenido hoy aquí en el estudio. Y para su DJ. Churil. Ahí está para Lalo Fernández, Josep González. Saludos a Elizabeth. Ahí están los saludos para la guapa Licea, dicen aquí. Ahí está Omar Villarruel. Hasta Xochimilco. ZMX Producciones.
Ahí está, saludos para Lalo, Omar. Saludos. Hoy en Esencia, Licea DJ. Para Laín Leiva Araujo, ya conectado. Y por supuesto, saludos hasta Massachusetts, USA. Saludando a mi amigo Javier Galáis, ya aquí en el estudio. Para Julio César Santillán, ya conectado, venga. Por supuesto, hoy Alexander Mix ya presente. Saludos, Fernando. Para Nacho. Saludos, Hugo Navarrete. Quiero saludar a Patti Ferrer de parte de Brian Cruz. Bienvenidos hoy en Esencia, Licea DJ. We'll be right back.
Por supuesto, quiero saludar a mis amigos de Grúas Coyote de Tultitlán. Para los desertores industriales ya conectados. Yucatán y para Luis Díaz y familia. Y apenas
apenas levantando el nivel, venga, con muy buena música. Por supuesto, quiero saludar a mi primo, a mi carnal Baballo, y aquí en el estudio presente, venga, como siempre disfrutando de la mejor música y de los mejores DJs. Saludando a Luis Díaz para Master Disco de Tikul, Yucatán. Por supuesto, para Luis Díaz y familia, ya conectados, bienvenidos. Saludos a Alan Leiva, Paco Cisneros. Mari Palma, saludos. Para Jaime Díaz. Para Javier Díaz, staff de Master Disco de Tikul, Yucatán. Saludos, Edita Ortega. Ahí está para Laín Leiva Araujo. Gracias, amigo. Ignacio Romero. Saludos al Fabro Mix. Ahí está para el set. Para Alexios Auditorio. Para Don Tello. Kanji Cannibal. Miguel Ángel ML. Ahí está para Isaac Lázaro de Joco. Para mi amigo Edgar Licea, que te recuperes pronto, amigo. Peter Play, gracias. Alberto Carajillo, Fausto Castro.
supuesto para mi amigo y hermano Peter Mix, ya aquí en el estudio. Saludos, Óscar Hernández. Por supuesto, quiero saludar a Alberto González, patrocinador oficial de Friday Night by DJ Electro. Para mi amigo Leonardo, para mi amigo Leobardo Miranda, ya presente. Saludos, Bernabé. Gracias, amigo. Para Ángel Gabriel, Albert Mix USA. Saludos, Alex García. Por supuesto, quiero saludar a Isela Autento, hasta Ixmo de Tehuantepec, Oaxaca. Saludos, amiga. Saludos a Sofi. Ahí está Albert Mix USA presente. Saludos, Rosario Juárez. Buenas noches. Hoy en Esencia, sea DJ. Saludos, Óscar Hernández. Neira.
even know where you are or who you are. Por eso quiero saludar a mi amigo el Britangas. I don't even care. I just want you here with me. I don't even know where you are or who you are with. I don't even care. But where are you? Hoy quiero saludar a mi amiga Isabel Vizcarra, ya conectada. Maybe with another girl. Saludos, amiga. Vamos a compartir hoy este super set musical. Venga. Voy saludando a mi amigo Miguel Espinosa, ya presente. I don't even know where you are or who you are with. I don't even care. I don't even know where you are or who you are with. I don't even care. I just want you here with me. I don't even know where you are or who you are with. I don't even care. I don't even know where you are or who you are with. I don't even care. I just want you here with me. I don't even know where you are or who you are with. So I'm right here, just waiting for you. But where are you? Maybe in the club. Maybe with another girl. I just want you here with me. Underground sound.
underground house music. But as far as, you know, stuff that inspires me, it's just the underground sound. Underground sound. Underground sound. But as far as, you know, stuff that inspires me, it's just the underground sound. Underground sound. Underground sound. Perfecto. Oye, un super set musical. La neta es que estuvo bastante, bastante chido. Vamos a bajarle por acá un poquito. Vamos a dejar que se hidrate un poquito porque tiene muchísimo calor hoy, Licea. La neta es que está nerviosa hoy por estar aquí con todos ustedes. Salud, sí, claro que sí, le dicen. Licea, salud. Sí, caray, o sea, ¿cómo? Ahí está. Bueno, lo que ella descansa un poquito, la verdad es que se aventó un buen trayecto desde Catepec hasta acá, Naucalpan, la verdad es que sí, del otro lado de la ciudad. Y pues bueno, la verdad es que estamos contentos de que esté hoy aquí con nosotros. En lo que ella por ahí se hidrata un poquito, bueno, pues quiero por ahí avisarle a toda la gente que nos ve si próximamente van a tener una fiesta, boda, 15 años, bautizos, etcétera. Salón La Cascada y DJ Electro tienen para ti un pase VIP el próximo viernes, donde habrá muchas sorpresas. Manda inbox al Facebook de Gabriel Velasco y por supuesto él te va a dar todos los detalles, todos los pormenores para que puedas asistir y obviamente puedas conozcas las instalaciones de Salón La Cascada, porque tiene muchísimas cosas que puede ofrecerte para tus fiestas y por supuesto que el arme es súper, súper discutido. Pero bueno, pues vamos a continuar adelante con la entrevista que tenemos hoy para Liz. Ya por ahí ya está descansando. Quiero saludar obviamente a todos los que nos acompañan hoy aquí en el estudio. Obviamente a mi amigo Javier Galáez, a Leobardito Miranda, a mi amigo... Dime tu nombre, grítamelo. Para Rodo, para Mariana Rojas, ya aquí presente, para Baballo y por supuesto a toda su banda que ya también lo sigue ahí en el campo de golf. Para los borrachos de la VIP, ahí está. Para mi amigo Edgar Polanco. ¿Cómo se llama acá mi otro amigo? ¿Copca? Ahí está. Saludos para él, para mi amigo Gabriel Velasco, director general, para mi amiga Fernanda, ya también aquí en el estudio. Bueno, pues bienvenidos a todos ellos, para mi amigo Peter Mix, ahí está. Él es el que se encarga de atenderlos bastante bien. Sí, sí, sí. Por supuesto, quiero saludar a mi amigo Miguel Espinosa, que ya está por ahí, y no me puede hacer falta el que se encarga siempre de los regalos, de los diseños, de las playeras, para mi amigo Ed Wan, ya ahí está conectado. Ahí está, ya aquí está más bien no conectado, está aquí con nosotros en el estudio. Y hoy tenemos un regalito para nuestra invitada, si se alcanza a ver. ¿Sí o no? Sí, ya, porque se está poniendo guapa porque quieren que las vean espectacular, así que ya, en lo que ella ahí termina, pues vamos a seguir aquí con mis amigos de los patrocinios, para mi amigo Guacamoles hasta Fort Wayne, Indiana. Muchas gracias a mi amigo Albert Mix hasta Fresno, California. La verdad que gracias a ellos, pues estamos aquí teniendo a muy buenos DJs y la verdad la pasamos pero bastante, bastante bien. Pues aquí ya toda la banda, fuerte el aplauso para Licea, caray, que se vea el ambiente. Ahí está. Empezamos un poquito tarde, pero bien prendido todo el rollo. Pásale, Liz, para acá de este lado. ¿Quieres sentarte? Tú dime cómo... Sí, siéntate, tú siéntate, no hay bronca. Te voy a pasar el micrófono. Ya estamos bien, bien enfocados. ¿Sí se ve todo bien chido? Ah,
¿qué onda con nuestro director de cámaras, caray? No, no puede ser. Ahí está. ¿Se ve Liz bien? No, sí, sí se ve muy bien, Liz. Ahí está. Ahí está. Perfecto, Liz. ¿Cómo te sentiste? Pues te digo que estaba un poquito estresada, pero ya lo saqué, ya fluyó, algo tranqui. Y esperemos ahorita que este próximo set. Vi que como que algunos como que no están muy acostumbrados a algo tranqui. Veo que ya están acostumbrados a lo rudo. Pues sí. Ahorita viene lo rudo. No, fíjate que estuvo relax, así como estuvo que... Tranqui, estuvo tranqui, así como para, te digo, tomarte un drink, platicar con tu amigo, exacto, con tu novia, con XY, no sé. De hecho, ¿qué crees que era lo que estábamos haciendo, platicando, acordándonos? No, estabas diciendo, ay, ya me quiero dormir, o qué onda. No, para nada, no. Bueno, no, para el gusto de mucha gente, créeme que es una muy buena música. De lástima hecho, que no se le da mucha difusión. Pero Te voy a comentar algo, de hecho, por ahí en los comentarios decían que muy buen mix, la neta. Y sí te discutas, porque sí... Normalmente estamos acostumbrados a escuchar otro tipo de música, un poquito más, rápido, exactamente, más rápido. Pero la verdad es que sí dimos un giro y eso era lo que esperábamos de ti, ¿no? Algo diferente, qué bueno que se dio, qué bueno que temprano me decías, ¿sabes qué? Voy a presentar esta onda. Sí. La bueno, ventana pues, mínimo, ¿no? Sí. ¿Qué crees que yo creo que es por toda la gente que está aquí? Sí. La neta es que no somos muchos, pero aún así se siente mucho calor. ¿Y eso qué? Exactamente. Dicen por ahí, somos locos, pero somos pocos, pero locos, exacto. Sí. Pues vamos a continuar. La verdad es que quiero seguirte haciendo preguntas, Pero claro, te respondo, me pasas mi refresco, por favor. Claro que sí, por Ay, supuesto. Qué amable, gracias. Por supuesto, mira, aquí está. Obviamente es para el calorcito. También, ¿dónde está Peter Mix? Ahorita que lo atiendan, por supuesto. Ah, sí, de... No, vamos a dejarlo ahorita, sí, la verdad es que el manager es el que tiene que estar aquí atendiendo, sabe tus exigencias, pero lo vamos a pasar más adelante, ¿te late? Relax, es algo sencillo. Ok, perfecto. Bien. Bueno, pues vamos a hacerte preguntas, la verdad es que sí quiero preguntarte muchas cosas. Y vamos a empezar con esta. ¿De qué te arrepientes? ¿De qué me arrepiento? Fíjate que no me arrepiento de nada. Apenas vi una frase que me hizo reflexionar de que, al contrario, esa persona decía, bueno, si yo volviera a nacer y si volviera y si quisiera cambiar algo, volvería a cometer los mismos errores, volvería a dejar la ropa tirada, o sea, ¿por qué? ¿Para qué te complicas tu vida? Mejor vive lo que tienes y vive con lo que tienes sin envidiar ni tirarle mala onda a nadie, ¿me entiendes? Eso está chido, eso está muy chido. Sí. ¿Qué no perdonarías? ¿Qué no perdonaría? La infidelidad. ¿De plano? Así de plano. Por eso tengo una pareja fiel. ¿Me entiendes? ¿En serio? Ojos que no ven, corazón que no... Eso está muy chido, qué bueno que lo mencionas. La verdad es que... luego muchas veces en este ámbito, la verdad es que en este ámbito se dan muchas cosas, ¿no? Entonces es difícil combinarlo, pero qué bueno, la verdad es que qué bueno que me lo dices. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué te gustaría que te dijera Dios cuando llegaras al cielo? ¿Qué me gustaría? La verdad es que es uno de mis temores, tocaste el punto, de llegar con Dios y saber que Él ya lo sabe todo. O sea, ¿qué le puedo decir que no sepa? ¿Me entiendes? O sea... No, pero ¿qué te gustaría que Él te dijera? Que no pasa nada, ¿no? Que soy humana, que cometí errores por ser humana. Exactamente. Fíjate que esa parte siempre lo olvidamos, el ser, a fin de cuentas tienes una fama, te conoce muchísima gente, pero siempre nos olvidamos de ese lado, el humano. Sí, porque la gente cree que es perfecto. Bueno, la mayoría de la gente critica, juzga, señala. Exacto. Habla, opina, pero prácticamente como dijo Jesús, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire, y obviamente todos tenemos errores, exacto, todos cometemos errores. Exacto, exacto. Bueno, ¿y cuál ha sido tu mejor momento como DJ? Fíjate que mi mejor momento fue cuando decidí ser DJ. ¿Hace cuántos años? Porque pues me dijeron, oye, ¿qué onda? Pues ver a mis amigos y qué onda, vas a mezclar y te avientas, va, o sea, yo soy así, como que no soy, quizás soy muy
muy confiada, ¿no? Pero vamos acá, vamos, vamos a hacer esto, vamos, vamos a tocar música disco, vamos, o sea, pero no me limito, ¿me entiendes? Entonces, desde el momento que me dicen, ¿quieres mezclar? No lo dudé, o sea, no lo dudé, ¿me entiendes? Que obviamente me tardaba media hora para empatar un disco, pero no pasaba nada. Claro. Que en eventos se me apagaron las tornamesas, no pasa nada. Como ahorita, por ejemplo, no sé, sentí las tornamesas como que cambiaban los tracks, no pasa nada. Exacto. Una tornamesa pues iba un poquito más a desnivel, no pasa nada. Entonces estoy acostumbrada a ese tipo de cosas. De cosas. Me he mezclado en varios equipos de sonido. Aquí está Alexander Mix, que me lo puede decir. Y me he rifado con varios equipos, de los mejores hasta los más sencillos, ¿no? Entonces, no vamos a decir malos, porque no son malos. Quizá apenas empiezan, quizá no tienen la economía para comprar un buen equipo, no sé. No vamos a decir malos, vamos a decir que apenas empiezan. Claro. Entonces, me ha tocado tocar con ellos y hasta con los mejores como Alexander Mix. Entonces, o sea, ¿eso quiere decir que Alexander Mix es de los mejores? La verdad es que he trabajado mucho, bueno, mucho trabajé muchas fechas con él y me llevé gratos momentos, ¿no? Sí, claro. No puedo decir lo contrario porque pues no hay. Exacto. Me llevé buenos momentos, buenos eventos y pues es lo que digo, no soy salamera ni nada por el estilo, no porque esté aquí. Pues, te digo, he tocado con sonidos grandes como con Julio, ¿no? Con Vacancy. Claro. Con otros sonidos buenos, igual el mérito para ellos, ¿no? Exacto. ¿Y cuál ha sido el peor momento como DJ? Supongo que siempre hay buenas cosas, pero el peor, así que tú digas, no, la neta es que esto estuvo fatal. Que la gente no baile, eso es algo, como ahorita que sentí como que se aburrieron. Como que siente que también la gente te transmite la vibra, exacto, lo que decía la chica esta. Pinches malvibrosos todos los que están aquí, pero diles. La verdad es que tiene razón, te transmiten, si tú ves contenta a la gente, eso te mueve, te motiva, pues ahora voy a poner esto, ahora voy a bailar, ahorita me tomo un refresquito y ya igual estoy más hidratada y ya más ambientada. Tiene mucho que ver la gente, créeme, o sea, el que te respondan. Ese es uno de los momentos que yo he sufrido en eventos populares. Copca ha estado de testigo, que no baila nada, o sea, ningún género. Entonces dices, ups, ¿qué hago, no? Pues estoy trabajando. Por lo menos sonría, ¿no? hoy, por lo menos recuérdenme a mi mamá, ¿no? Algo. No sé. hoy totalmente los viste a los que estábamos aquí, nos viste así con cara de ya no manches o qué onda. Quizá ¿qué porque onda? Como tú dices, ¿no? Estás acostumbrado a recibir DJs, buenos DJs que tocan high energy, talo disco o techno, new beats y todo ese rollo. Claro. Y de repente das un cambio, pero tú dices los cambios son buenos. Exacto. Y si no propones, pues nunca vas a saber si realmente funciona, si no lo impones. Eso era lo que te iba a comentar propiamente ahí, etiquetan a las personas siempre con un género, entonces esa parte era lo que en la mañana, bueno, tú me mandas un mensaje y me decías, ¿sabes qué? Pienso tocar esto y esto, y yo dije, estuvo sí, genial, estuvo al rato chido. Pues, hay miles, no sé, cientos, no puedo decir miles. Cientos o muchas transmisiones, claro, que van a tocar la mayoría high energy. Exacto. Entonces digo, no, pues mejor que se vayan con un poco de lo que toco también en música electrónica, ¿no? Exacto, esta parte está muy bien, no nomás tocas high energy, sino tocas más cosas. Debo, ¿no?, de ser sincera, yo estos sets no los preparo. Por obvias razones, por lo que te decía, yo voy a un evento y tengo que cambiar de música, de género. Entonces, yo la verdad, yo nada más, estas rolas me latieron y ya las guardo en un folder. Pero no las preparo, ¿no? O sea, no es como el high que sí le tengo respeto. Claro. Que sí tengo que preparar los sets. ¿Por qué? Porque pues si la rola no rima, pues no se escucha bonito. Exacto. Te voy a preguntar algo, la verdad es que sí es algo interesante, ahorita lo acabas de comentar y decías que bueno, ponen cara así como de fuchi los que estábamos acá, como que estábamos aburridos, que por lo menos hasta te la recordáramos. Esa parte, ¿no? Esa parte sí, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo manejas esas críticas hacia tu persona en las redes sociales? Es que te digo que no me siento mal porque yo sé que esta música, si la escuchan en iClub, no, es lo máximo para ellos. Sí, claro. Si yo al rato este set lo comparto con otros foros, ajá,
van a quedar fascinados y encantados. Van a decir, oye, Licea, no manches, tocaste unas rolas muy buenas, ¿no? Y voy a un ambiente o un foro donde pues son fanáticos al Jai, obviamente me va a decir, oye, quítate de ahí, ¿no? O sea, no me late. Exacto. Pero es de gustos, o sea, es de gustos y propuestas, porque también no cerrarse a un círculo. Pero eso era ahorita lo que te mencionaba propiamente ahí en los mensajes, saludos y demás. Todos estaban así como que muy buenas rolas, estaban así a gusto. Es que es música muy fina, exacto, muy, muy bonita. Entonces, pero vaya, mi pregunta va más enfocada, o sea, de repente tienes así como que te atacan, ese tipo de cosas. ¿Cómo manejas esa parte? Es que me, o sea, da risa. Es difícil, es difícil. Me da risa porque... si no estuvieran tan al pendiente de mí, no harían eso. Eso está chido, porque estás un paso adelante de todos. Me siento, la verdad, te digo una cosa, me siento como tocada por Dios, por decirlo así, como que Dios, no es, Dios nos quiere a todos, obviamente, claro, ¿no? Pero como que me siento como iluminada por Él en especial, me siento halagada, me siento... no sé, por tanta preocupación que tienen por mí, si lo hago bien, si lo hago mal, si me presento aquí, si me presento, o sea, están al pendiente de mí. Y les agradezco mucho, la verdad es que si no, no estuviera donde estoy. Está bien, exactamente, porque te mantienes vigente, pues ya escucharon los que nos están viendo y si la critican. Por tantos años, ya hubiera aburrido, ya hubiera caducado, ya me hubiera desaparecido como muchos, como muchas. Y al final aquí sigo. Exacto. O sea, luchando por... la verdad es que yo ya sobrepasé las expectativas que yo tenía, la verdad. O sea, sí, yo ya las sobrepasé. Ya lo que venga es bueno. Eso era lo que te iba a preguntar ahorita precisamente. ¿Sientes que tu carrera está ya en un nivel alto o te falta? Me falta muchísimo. Yo creo que hacer música. Productora. Ajá, pero bien, ¿no? Porque muchos lo hacen, pero no lo hacen bien y fracasan o se estancan o no brillan, no figuran, no sé. ¿Le tienes miedo al fracaso? No, pero yo siento que si vas a hacer algo, vas a hacerlo bien. Tienes que saber lo que vas a hacer. Yo creo que ya tocando esos temas de ya algo más profesional como lo que es hacer música, ya tienes que, no como yo, improvisar, no, tienes que saber lo que estás haciendo. Eso me late, fíjate que eso me late, traes muy buena vibra. Normalmente sí, a todos los que invitamos, ya, la neta. Ya me hidraté ahorita otro. No sé, está chido. ¿Te acuerdas que yo te comentaba No fui al baño y nada. te comentaba por en la llamada que realmente se siente todo el mundo muy a gusto. Espero que no seas la excepción. Ah, no. Espero que no seas la excepción. Es que te puedo él es Peter Mix, si lo vieron por ahí, algo. Su brazo es Peter Mix. ¿Te puedo confesar algo? Pues abiertamente aquí, para los que no saben, ya no manejo número de WhatsApp. Ya todo por inbox, Facebook, porque por obvias razones, claro. Los ataques, acosos, la verdad es que sí he sufrido mucho acoso, ciberbullying, como, la verdad es que yo solo sabía que solo a los artistas, la verdad, entonces yo me siento una artista, porque pues vivo el acoso al día, y en llamadas y mensajes, y entonces dije, no, hasta ahí, y a lo mejor ya por lo menos sé con quién estoy hablando en Face. Exacto. Y ya si tiene un perfil falso yo me voy a dar cuenta, entonces ya, así me evito broncas y ya no manejo número por esa simple razón. Sí, me tocó, la neta es que me tocó, estuvimos en contacto ahí por llamadas de Face, pero la neta es que todo muy bien, todo muy cordial, buena onda, y te comento, espero que la pases aquí bien. Y ahora te voy a hacer otras preguntitas y me vas a contestar así lo que te venga a la mente rápido. No le pienses, ¿sale? Va. Tengo vamos. Que pensar. No, porque va a ser así como lo que te venga a la mente, así de volada, así como que acá y contesto esto, ¿va? Va. Empezamos. Bajo. Perfil. Público. La música. Llanto. Tristeza. Licea. Fama. 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 Licea. Hombre. Kopka. Amor. Kopka. Ídolo. Kopka. Aplausos. Al público. Fracaso. Kopka. Kopka. Carmen, ¿se pueden esperar tantito? Ahorita echa el cotorreo, ¿eh? Ahorita los paso, ahorita les hago su entrevista, ¿no? No es cierto. Fracaso, perdón. Fracaso no existe en mi diccionario. Religión. Católica. Pasión. Música.
¿Sexo? Al 10. ¿Muerte? Me tiene sin cuidado. ¿Vida? La disfruto. ¿Eres casada? No por las leyes, pero sí. Unión libre. Ah, qué bueno. Fuerte el aplauso. La neta es que nos gustó. Nos gustó lo que contestó. Está chido. Y bueno, pues vamos, antes de invitarte nuevamente, perdón, de invitarte nuevamente a los reproductores, quisiera que le mandaras un saludo muy especial a uno de nuestros patrocinadores. Mira, aquí está el papelito. Un saludo especial a Albert Mix de Estados Unidos, de Fresno, California. Así es. Saluditos, besitos y besos y apapachos. También otro para Juan Hernández de Guacamoles. Oh, también Guacamoles, hasta donde estés. Saludos cordiales. Ahí está para mi amigo Juan Hernández en Fort Wayne, Indiana. Muchas gracias. La verdad es que agradecida por la invitación. Muchísimas gracias, la estoy pasando bien. Estaba un poco nerviosa por gente que, la verdad es que siempre me pongo nerviosa cuando no conozco a la gente. No tenía la oportunidad de estar contigo o con ustedes. Y la verdad es que me estoy llevando un buen sabor de boca. Muchísimas gracias. Seguramente vas a volver a regresar. Estoy completamente seguro. Esperemos que sí. ¿Verdad que sí? Tenemos que hacerte, porque la verdad yo estoy lleno de un chorro de preguntas. Quisiera hacerte, pero un buen. La verdad es que luego el tiempo no alcanza. Pero tengo un chorro de preguntas. La verdad es que sí me gusta ahí como que preparar algo. Qué bueno que te gustaron las preguntas también. La neta es que a nosotros nos encanta tu set musical. Nos encanta lo que propones. Esperemos que sea más de su agrado. Te digo que sí, ya está un poquito más fuerte. Nada más que sí voy a necesitar mis alas. Ah, perfecto. Unas alas que traje. Ok, ¿y dónde está el manager? No puede ser. Kopka, ¿qué onda? Pues ahí está, para toda la gente bonita, muchas gracias por seguirnos, por compartir, a la gente bonita de allá de la unidad Huitzilapan, a la señora Laura Estefanía por prestar sus servicios ahí de computadoras para los niños, a Carnicería Super Sandra aquí en la Bonfil también por prestar su internet para los niños que se conecten ahí para la escuela, que la verdad es que mucha gente la está pasando pero bastante mal, de repente no tienen estos servicios y bueno, pues ahí está, se pueden acercar aquí en la Alfredo B. Bonfil en Carnicería Super Sandra y conectarse a la red de Wi-Fi, así como a la gente bonita de allá de la unidad Huitzilapan. También está la señora Laura Estefanía, que también les presta sus instalaciones de internet a todos los chiquillos, o los chiquitos, chiquitas, lo que sean, para que se acerquen y puedan conectarse y hacer sus tareas, porque la verdad es que esa parte está bien complicada, ¿no? Hay mucha gente que no está trabajando, que la está pasando mal, y de repente sí, regreso a clases. Sí, eso era lo que hace rato te preguntaba, o sea, ¿cómo ha sido esa parte, no? O sea, porque dejaste de trabajar. Sí, la verdad es que me afectó prácticamente un año, se perdió, pero ya gracias a los que hacen transmisiones ya me apoyan un poquito y pues ya es grato que quieran escucharte, que quieran verte, porque también hay gente que te quiere ver después de tantos meses. Claro. Te digo que sí nos afectó muchísimo este año, prácticamente perdido. Licia, la verdad es que me da mucho gusto que estés aquí, seguramente te va a ir estupendo en los próximos meses, la verdad esto se tiene que poner bien, le agradas a mucha gente, les gusta tu trabajo y eso está padrísimo. ¿Dónde te podemos encontrar? Dinos tus redes sociales. Pues mis redes sociales son Licia DJ y Licia Diva, ¿no? Entonces ahí me encuentran, de hecho tenía dos perfiles, pero no sé qué pasó ahí, uno me lo perdí. Ajá. Por una persona precisamente cizañosa lo perdí. Pero bueno, ya tenemos ahí el de Licia y el de Licia Diva. Perfecto. Y estaba hasta el full, de hecho los dos estaban hasta el full. Ya nada más me quedé con uno, pero bueno, ya trabajando en mi página. Porque de hecho no me enfocaba mucho en mi página. Actualmente ya me manejo más mi página. Ah, perfecto, pues ahí está, ya escucharon ahí en el Facebook de Licia, ahí se pueden poner en contacto para contrataciones, si la quieren llevar alguna transmisión, pues seguramente ella ya les podrá dar los pormenores y por supuesto darles o agendarles una fecha, porque está llena de trabajo, la verdad que es una excelente mujer, muy profesional, a nosotros nos late todo lo que hace y por supuesto hoy nos va a poner otro set musical fuera de lo que realmente ella trabaja y la neta es que está súper chido. Aquí nos gusta innovar, a ella le gusta innovar y presentar cosas sumamente distintas. Te invito a que pases nuevamente a los reproductores. Ahí está, para que vaya preparando a su buena música. Ahí está. Ella es, y la verdad es que la neta es que la estamos pasando bien, ¿sí o no? Sí. Pero
O sea, primero están echando desmadre y luego ya están así como que apagados. O sea, no puede ser. Estamos listos, Liz. Ok, bueno, pues ahí está. Ya nomás preparando algunos detallitos, pero la neta es que nosotros estamos disfrutando. Les comento, si quieren venir a alguna transmisión, se pueden poner aquí en contacto con nosotros y seguramente van a estar aquí viendo a cada uno de los DJ que presentamos. La pasamos genial. Somos afortunados los que estamos de aquel lado escuchando en vivo a todos los grandes profesionales que presentamos aquí. Así que estamos listos hoy en Esencia Licea DJ. Ahí está, vamos, venga. Estamos ya nomás unos detallitos, pero ahí está, presentándonos la mejor música. Vamos a echarle, ahí está, para mi amigo Albert Mix hasta Fresno, California, para mi amigo de Guacamoles hasta Fort Wayne, Indiana. Licea, DJ Diva. To save his own soul, he had to make the ultimate sacrifice. Hoy vamos a empezar con el movimiento, escucha. Querías movimiento, vamos a bailar. Vamos a gozar, esto es Friday Night by DJ Electro. Como siempre, los grandes exponentes de la escena DJ. Hardhead. I want you to prepare yourself. Just get back to the floor and let it go. All you bitches! Are you ready for the kick drum? Are you ready for the kick drum? I said 1, 2, kick drum! Just get back to the floor and let it go. Are you ready? All you bitches, are you ready for the kick drum? Are you ready for the kick drum?
la ira.
Quiero ver ese movimiento al máximo, venga que se vea. Hoy DJ Disea, DJ Diva. Ahí está para Alexander Mix, ya presente y conectado hoy en esta bonita transmisión. Friday Night by DJ Electro. Como siempre, generando movimiento. En esencia, Disea, DJ Diva. Ahí está, saludos para Luis Servín y por supuesto para su hijo Santiago que nos está viendo. Ahí está. Gracias, amigo. Vamos a compartir y dice. Vamos a echarle movimiento, Emilio Hernández, Isabel Vizcarra. Para toda la gente bonita de La Mancha. De la colonia Benito Juárez. Por supuesto, la capital del techo, Naucalpan. Para Hugo William, DJ. Ahí está para David Sendejas. Saludos, Kika Energy. Vamos a compartir, venga. Hoy en esencia, dice DJ. Échale guaritas, babayo. Saludos, Gilberto González. Ahí están los saludos para Electrical Light. Para toda la banda de Texcoco. Vamos a echarle Edgar Licea. Para la familia Servín de Gilberto González. Gracias, Kika, saludos. Vamos a echarle movimiento hoy. Friday Night by DJ Electro. Por supuesto, estoy saludando a mi amigo Lalo J1200. Ya presente. Control.
Let the beat control your body, 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 let the beat control your body. Let the beat control your body. Bring.
I'm eating up and you rappers in my recipe. Killing beats, rest in peace. My flow sinking, it's spread disease. I'm on 5 million degrees, all eyes on me like a press release. I'm going hard, doing rough, I'm going hard, doing rough, I'm going hard, doing rough. Gotta get it by any means. I'm going hard, I'm going hard, going hard, I'm going hard, going hard. Getting done, I never sleep. Y todos levantan esas manos ahí en casita, bella. Vamos a generar movimiento. Vamos a hacer esa lluvia de corazones. Todos corazones, venga. Viene el estudio Estados. En el nivel máximo. Getting done, I never sleep. Vamos a echarle movimiento, Edith Ortega. Hasta para lo solo. McQueen, la leyenda. Saludos hasta Mazatlán, Sinaloa. Say no disease, yes to G's, American beats. Dice Misael Arrieta, que cambio Licea. Rest in peace, my flow sick and it spread disease. I'm on 5 million degrees. Por supuesto, para muchos desertores. I'm going hard, doing rough, I'm going hard, doing rough, I'm going hard, doing rough, doing rough, going hard, going hard, going hard, going hard, going hard, I'm going hard, going hard, I'm going hard, going hard, I'm going hard. Ahí está para el DJ Pedro de Naucalpan. Esta noche generando movimiento con la mejor música. Hecha de Luis Ruiz. Para mi amigo el Quiquiño, hasta San José Riondo, de parte del Baballo, Claritas. Para toda la gente bonita del Alfredo Bebonville, de La Mancha 1, 2 y 3, la Vicente Guerrero. A toda la gente bonita del Pedregal, hoy también aquí presente. Toda la gente de la Benito Juárez. Escuche. Carmen Nava.
Por supuesto, saludando a Peter Play. Saludos para mi hermanita Winnie, ya conectada. Échale, Winnie, vamos a compartir, venga. David Sendejas, gracias por tu recomendación. Vamos a echarle movimiento, Octavio Zavala, hasta la unidad de Chisilapan. Saludos acá de Juan Silva. Movimiento. Escucha. Siente. Venga.
rola, venga. Quiero ver esas manos arriba, todos los que nos están viendo. Vamos a tener un movimiento. Instrumentals I'm eating up and you rappers in my recipe. Killing beats, rest in peace. My flow sick and it's spread disease. I'm on fire, I'm in the crease. All eyes on me like wrestling. I'm going hard, doing rough. I'm going hard, doing rough. I'm going hard, doing rough. Gotta get it by any means. I'm going hard, I'm going hard. Going hard, I'm going hard. Going hard. Getting done, I never sleep. Está para toda la gente bonita de Izcalli, Chamapa. Ahí está para Pollito Moreno. Doing work, I'm going hard, doing work. Gotta get it by any means. I'm going hard, I'm going hard, I'm going hard, I'm going hard, going hard. Getting done, I never sleep. Venga. Friday night by DJ Electro. Vamos a compartir. Saludos, Franco Zulia. Somewhere out there in the vast nothingness of space. Siempre generando movimiento, venga. Space.
para la gente bonita del Pedregal. Como siempre, muy buena música. ¡Fuerte el aplauso! Sí, que se acerque, que se acerque. Ah, ¡perfecto! Ahí está, Licea. ¿Cómo te sientes? Súper cansada. ¿En serio? Pero ahora sí prendiste a todo el mundo, la neta. Estábamos muy contentos con tu set musical. Hubo, pero no sé. Sí, algo pasó, pero bueno. No, es que se cambiaban las carpetas, no sé por qué. Pero igual y memoria, no sé, algo. No, bueno, quién sabe, podría ser, pero bueno. La neta es que estuvo chido. Sí, sí, sí. Estaban aquí, tienes porra. Ahí está, para la Lupe. Para la güera. Para la güera del Pedregal aquí en Naucalpan. Ah, no, pertenece a Whisky Luca en el Pedregal, ¿verdad? Ahí está, para esta gente. Ah, Whisky Ligil. Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar. La neta es que el tiempo ya se nos está acabando. La pasamos bien chido. Te discutes. Salió todo fuera de onda, algo no planeado. Improvisaste perfecto, nos gustó. Pero sobre todo me importa, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes aquí en el estudio? Muy bien, gracias. Pues igual mira, que ustedes. Ah, qué bien. Nosotros nos sentimos a gusto, contentos. La neta es que bien afortunados de tenerte aquí en el estudio. Gracias. Y hoy queremos hacerte un regalito. Espero te guste. Mira, una tacita. Ah, qué lindo, gracias. ¿Qué tal? ¿Te gusta el cafecito? Bonito. ¿Sí te gusta el cafecito, sí, o no? Encanta. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar ya para cerrar. Te voy a hacer otras preguntitas así. Me tienes que contestar qué es lo más cotidiano para ti. Okay. Ok, y empezamos. ¿Regaderazo o baño en tina? Regaderazo. De plano. Uy, ¿avión, tren o automóvil? Avión. ¿Cerveza, vino o café? Whisky. ¿High energy o hard style? Los dos. ¿Televisión o internet? Internet. ¿DJ o bailarina? DJ. ¿Tacos o tortas? Tacos. ¿Dormir en pijama o desnuda? No, en pijama. ¿Guapa y pobre o fea y rica? Guapa. ¿Películas o libros? ¿Perdón? ¿Películas o libros? Películas. ¿Escándalo o vacancia? Los dos. No, que nos diga uno solo, ¿sí o no? Sí. Ya dijo el manager que los dos ya. Es más, creo que el manager. Ah, ándale otra, no. ¿Albert Wan o Alexander Mix? Alexander, pues es que ya no existen. Sorry. ¿Música o sexo? Música. ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Carne o vegetales? Carne. ¿Playa o bosque? Bosque. ¿Presente o futuro? Futuro. ¿Esencia o apariencia? Esencia. Ahí está. Fuerte el aplauso para Licea. La neta es que... ¡Soy buenísima! Mira, te voy a pasar aquí una... Porque sí, claro, ahí están. Sí, de plano, ¿verdad? No, la neta es que nos sentimos bien a gusto porque hayas asistido. Esperemos te hayas sentido aquí en casa. Te comentaba que normalmente todos se sienten muy a gusto. Esperamos verte de nuevo por acá. No precisamente para mezclar. A ver, quítame de esa duda. A ver, dime. ¿En serio los que han tocado no te han dicho de las carpetas que se cambian? Porque ¿no? La verdad es que se me cambiaban y ¿os das de cuenta? Seleccionaba la carpeta. Yo creo que sí, porque de repente me cambiaba la carpeta y me cambiaba el track, te lo juro, así.
¿Qué crees que la verdad eres la primera que nos comenta ese detalle? No, sí, no, eso me afectó muchísimo, muchísimo. Nadie nos ha hecho ese comentario, todos han trabajado bastante bien. O algo hubo mano negra. No. Sí, ¿verdad? El manager. Mis memorias, quizá. Yo creo que el manager te hizo ahí algo raro en tus memorias. No, ¿sabes qué? Que no, la verdad estuvo raro, que estuvo raro. Estuvo raro, la neta es que no hemos tenido ningún problema, nadie nos había hecho esa mención. Sí. La neta es que nosotros no nos dimos cuenta, o sea, realmente la que estabas batallando eras tú, pero... Sí, cañón, sí es como que sí afecta un poco en el claro. trabajo. Sí, es parte, cambiar, imagínate, ya tienes seleccionado y uno en plena mezcla ya lo tuve que aventar así, cañón. Sí, claro. Entonces, pero siempre sacar a flote el set, pero te digo... Yo he manejado equipos y sí como que me saqué de uno de las... Pero ¿sabes es más, qué? Ahorita lo checas y sí. ¿Sabes cuál es la onda? La neta es que hoy lo chido es que improvisaste todo. Sí. Y como ¿sí? toda profesional, nadie notó nada. ¿No? Entonces eso está chido. ¿Sí o no? Bueno, es neta. Bueno, pues Liz, la neta es que nos dio muchísimo gusto que hoy estuvieras aquí con nosotros. Gracias. Estamos encantados. De verdad te esperamos nuevamente. Pues tenemos aquí este proyecto. Este proyecto empezó hace poquito más de un año y la verdad que lo hemos pasado bastante bien por el gusto de ser Friday Night by DJ Electro. Entonces, la neta es que estamos a gustísimo. Esperamos verte nuevamente. No precisamente mezclando, puedes llegar aquí a visitarnos. Sí, para la próxima Sí, por supuesto. Ya quedamos. Entonces, va a haber una próxima y con acetatos. Ahí está. Ya sí, son las tornamesas mal, entonces tienen virus las tornamesas. No, la neta es que está aquí, las puertas están abiertas para todos los invitados, amigos de los amigos, o sea, todos están aquí. Pues la neta que la pasamos muy bien, todo con sano respeto. Como te comentaba, qué bueno que estás aquí y esperamos verte pronto. ¿Vas? ¿Quieres agregar algo para todos tus seguidores? Muchas gracias, los que estuvieron conectados, gracias. Y para los que no se lo perdieron, les envío besitos. Y los que estuvieron aquí apoyando también, un besito y un abrazo. Ahí está para la güera. Y para la porra número uno, la ahí, güera. Ahí está. ¡Ah! Ahí está. Bueno, pues bueno, ya nosotros nos tenemos que despedir, pero no sin antes pues invitarlos nuevamente a que si tienen alguna fiesta, boda, 15 años, bautizo, pues Salón La Cascada y DJ Electro tienen un pase VIP para todos ustedes, así que pueden ponerse en contacto ahí por inbox con Gabriel Velasco. Ahí algo seguro van a tener preparado para todos ustedes. Yo soy Juan Silva. Hoy estuvimos aquí en Friday Night by DJ Electro con Licea DJ. Nos vemos. Hasta la próxima.